se acabaron los 40 minutos que han salido, ¿qué? Un poquito más, ¿no? 46. ¿Y qué querías tú decir? Pues quiero explicar el entrenamiento que he hecho y quiero explicar lo que me pasó el otro día. Es que el jueves tenía un entrenamiento que al final era idéntico que este, es decir, 10 minutos de calentamiento y 50 minutos de ritmo sostenido a una velocidad más o menos alta. Para mí, una velocidad más o menos alta son 5:20. El otro día me costó la vida. Y vuelvo a lo de siempre, la gente que diga que 5:20 es un ritmo alto para mí, bueno, no lo encuentro ustedes, el tamaño de mi corazón. Depende de cada uno, ¿eh? Y me parece increíble que hoy tenía pensado salir solamente 30 minutos a ese ritmo y resulta que al final lo hemos alargado a 47 minutos ese ritmo y no puedo entender cómo el cuerpo es capaz de aprender tanto. Y cómo, o sea, es capaz ha ido de, sobrada hoy. Hoy ha ido sobrada. O sea que... Bueno, si alguno mira el Strava verá que tengo un pico de pulsaciones brutal. Sí, pero, y... pero las sensaciones para las el ansío, sensaciones son muy buenas. Ese es el tema. Así que constancia y entrenamiento para los que tenemos un cuerpo de esos que estaban en el desguace cuando fuimos a buscarlo. Y también pues... buenos alimentos, ¿no? Sí, buenos alimentos. Vamos a dar un saludico a Sonsoles. Hola, Sonsoles. Ya hablaremos de eso. Bueno, bueno. Y el lunes, porque esto lo estaréis viendo en domingo, el lunes, este lunes. Siguiente, mañana, vamos a traer a un señor muy, muy querido por nosotros, el señor Alberto Morcuende, en el Live Talk. Bueno, vamos a seguir el día, ¿no? Sí. Que ahora tendremos que hacer cositas y seguimos con este videoblog del fin de semana. Bueno, pues aquí estoy en el pequeño estudio de nuevo. Ya hemos pegado una buena ducha y tal, y aunque parezca de noche, simplemente son las 12 menos 10 de la mañana. Pero bueno... Es que el tiempo está súper oscuro aquí, por las nubes, ahí la sierra cubierta y nada. Y bueno, estoy aprovechando para pues leer, investigar un poco y demás, tomar notas, porque bueno, esta semana ha sido una semana de trabajo muy dura y nada, y aparte pues me siento con una sensación un poco mala. De pues falta de ganas y tal, además mi peso ha subido demasiado, no consigo bajarlo, no sé. Y bueno, hoy voy a hablar con un amigo acerca de eso y a ver qué me cuenta y a ver qué sale de esa conversación. Y nada, así que voy a seguir leyendo, estudiando un poco, aunque sea sábado hay que hacerlo. Y pues nada, si queréis comentarnos cosas ahí en los comentarios de qué queréis ver en los vídeos y tal, parece que el vídeo que hice de los 101 de ronda con el amigo Juanín Mernón os ha gustado bastante. Así que posiblemente tendremos una sorpresa con Juanín Mernón. Y pues nada, voy a seguir leyendo un poquito más, Irene está haciendo cosas y luego ya pues os seguimos contando historias. Pero vamos, la verdad que esta nube y tal no ayudan a levantar un poco el ánimo. Pero nada, vamos a seguir. Que como dice aquí nuestro amigo Javier Ordiales, a pinchu y a pinchu. Bueno, y después de un poco de siesta reparadora, hemos quedado con el amigo Juan de Salinas, que bueno, es un aventurero de los buenos, para tomar un café y que nos cuente algo de sus nuevas aventuras. Y hablando de aventuras, pues a ver si algún día nos contáis por aquí abajo, nos comentáis cuáles son vuestras aventuras más importantes, cuál es la carrera que más ilusión os ha hecho terminar. Aquí os voy a enseñar un poco estas medallas así rápido, que son de carreras que a mí me han encantado y que he terminado. Y bueno, os paso así una foto, o sea, una visual por las medallas. Mrs. Irene, que también está preparada, aunque veis que tiene una carita de sueño. Un poquito de carita de sueño. Pues ya estamos aquí en la cafetería. Estamos aquí. Y aquí vamos a sorprender al amigo Juan de Salinas. ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo está? Thank you.
Bueno, pues nos hemos ido de allí, de la cafetería, porque había mucho ruido y hemos preferido venirnos a este entorno tan chulo que habéis visto, que como siempre la cabra tira al monte, pues ahí estamos. Seguro que vosotros también tiráis al monte, ¿eh? Que lo sé, malandrines y malandrinas. Y nada, estamos aquí con... Estamos merendando. La chica de los chistes, que ya lo sabéis, Irene. Y nuestro amigo Juan de Salinas, que como ya antes os he contado, es un amigo desde hace mucho tiempo, pero sobre todo un super crack en esto de los retos. Que no sé si recordaréis, hace tiempo hubo un reto que se llamaba los 1500 km y Juan de hizo 1500 kilómetros non-stop con su bicicleta, tirando de un carrito con sus cosas, él lo llevaba todo y fue alucinante. Y bueno, pues ahora está ahí, hemos estado tomando un café y estás dándole vuelta a más nuevos retos y más cosas interesantes, ¿no? Bueno, así es, Pablo. Es que la vida se compone de pequeños retos. Es lo único que nos da gasolina, ¿no? Para poder ser felices y hacer aquello. Los 1500 kilómetros, bueno, pues también fue una forma de generar un reto en mi vida, justo en un momento de mi vida delicada, ¿no? En el que dije, oye, necesito hacer algo. ¿Y qué sé hacer y qué es con aquello con lo que disfruto? La bici, perfecto. ¿Qué se me da bien y qué puedo hacer para ayudar a los demás? Hablar, charlar, dar conferencias. Pues dije, pues voy a coger una bici, le voy a dar la vuelta a toda Andalucía y voy a ir parando en las capitales de provincia, oye, hablar con los chavales, con los jóvenes, para que entiendan el concepto de la importancia que tiene hoy en día en Andalucía emprender un negocio. Fue un reto tan apasionante que me cambió hasta a mí. Pues sí. Porque las primeras dos sesiones yo hablaba de emprendimiento, de empresa y de estas cosas, ¿no? Y al final me di cuenta que emprender no es montar una empresa. Emprender es comenzar a liderar tu propia vida. Yo, si queréis, os cuento un chiste. ¿Tú sabes uno? Yo sé uno. ¿Se pueden decir palabrotas o no? Sí, lo que no puede haber en YouTube son desnudos. Así que... ¿Cómo que no? ¿No? Uy, lo que se pierde la gente. Dice, ¿cómo se dice? ¿Fuera o fuese? Pero esa se la ha visto Irene. Ya lo conté Irene. ¿Lo has contado? En un vídeo de hace macho. Dos días. Pues es que como llevo un atraso, porque he estado en Marruecos, todo hay que decirlo. No lo he contado. Pero bueno, lo de Marruecos. Bajar a Marruecos en bicicleta es una pasada. Marruecos es un país que parece que es ahí, que está ahí como el que no quiere la cosa, pero que tiene una orografía espectacular para la bicicleta de montaña, también para correr, tiene unos sitios espectaculares. Ir al desierto. Hola. Mira, tenemos visitantes. Sí, ya veo, ese además muy contento. Entramos por Nador, por la zona norte de Marruecos, la zona de Nador. Sí. Y llegamos hasta el desierto del Erchebí, al sur de Marruecos. Frontera ya con Argelia, con las bicicletas. Y bueno, la prueba se llama la Bike Desert Trophy, es un ride no competitivo donde la gente puede disfrutar de la bicicleta, de la naturaleza. Imaginaros atravesar el Erchebí, que es un desierto, un cordón de dunas, con la bicicleta cresteando las dunas. Es una auténtica maravilla, una auténtica gozada. Conoces un país, conoces una cultura totalmente distinta, convives con los bereberes, la gente que vive por allí, por la zona del sur de Marruecos, y la verdad que es una experiencia. La vida es que son dos días, entonces gente como nosotros que nos gustan los retos, ¿no? Hablando de retos que comentábamos con Irene antes, dijéramos que al final un reto que tú te propongas es como gasolina que le damos a nuestra vida. Estamos haciendo las cosas, preparándolo todo para llegar a ese reto, entrenando, contándoselo a los amigos. Y luego lo hacemos, ¿y cómo nos sentimos? Llenos, ¿no? Contentos, llenos, satisfechos. ¿Por qué? Bueno, pues porque hemos conseguido, ¿no? Químicamente en el cuerpo se produce una serie de endorfinas, endorfinas, dopamina, o sea, somos químicos. ¡Es droga! ¡Droga! ¡Es droga deportiva, pero de la buena! ¡Drogaína! ¡Drogaína total de la buena! Y la verdad, hay que marcarse retos. Pero no os paséis. Decía, el año que viene voy a subir al Everest. Sí, si eres capaz. Y si tienes pasta. Y si tienes pasta. Y si tal, pero bueno,
Yo me conformo con decir, venga, vamos a bajar a Marruecos y nos hacemos un desierto. Uh-huh. O vamos a hacer los tres picos más altos de la zona de Sierra Nevada, o le vamos a hacer la integral a Sierra Nevada con la bici. Son pequeños retos, pero cuando llegas, los haces, te sientes tan satisfecho y tan... Como pero tan... que ese reto puede ser que una persona de las que nos esté viendo diga, quiero dentro de 2 meses ser capaz de correr 30 minutos seguidos. Hombre, por supuesto. Puede ser el mismo. Al final el nivel del reto no importa, lo importante es ponerte manos a la obra con ello. Que eso siempre decimos. Nuestra idea cuando veis los vídeos es que os levantéis del sofá, ¿eh? Que os levantéis del sofá para hacer algo, lo que sea. Va un señor con su perro y su burro andando. Y de repente dice el burro, buenas tardes. Y se va el señor corriendo diciendo, Dios mío, el burro va corriendo, va hablando. Y entonces el perro le sigue. Y van los dos mano a mano, corriendo, huyendo del burro. Y de repente, cuando se paran, empieza el hombre a coger aire. Oh, Dios mío, el burro habla, qué cosa más rara. Y hace así, el perro le mira para arriba y dice, ¿tú te has dado cuenta el susto que nos ha dado el burro? Y aquí a Pablo con su cámara, con su pelocho, ¿eh? Está haciendo un directo y... en Instagram, Juan de Salinas. Aquí os pongo su cuenta de Instagram para que lo sigáis. Buenos días, ya estamos aquí con esas 3 horitas que nos tocan. Vamos a ver si se nos dan bien. Y nada, estamos aquí por uno de nuestros recorridos preferidos, por la acequia. Y nada, vamos a ver si disfrutamos estas 3 horas de entrenamiento y una ventana de buen tiempo, a ver si nos respeta. Y si no, pues nada, chaqueta y listo. Vamos a ver, el campo está precioso, pero hoy no me siento bien, me siento pesado y un poco agobiado, pero bueno, nada que el campo y el trail no te quiten, o vamos a intentarlo. Bueno, ahora. Buenos días. Yo iba adelante haciendo de pacer. Ya oí, mi pacer es ella. Así que vamos a ver cómo sale la mañana. Bueno, pues se acabó el desnivel de hoy. Para arriba, claro. Ahora nos toca hacer todo para abajo. Bueno, llevamos unos 800 metros positivos. Tampoco es tanto. Jo. Pero bueno, hay que seguir sumando distancias, que todavía nos queda la vuelta. Solo así 800. Mira. Pues sí, hemos subido un montón. Pues sí, pero al final es lo que tiene. Estamos aquí en el Purche, que aquí se come muy bien, por si venía alguna vez a Granada, buscad el restaurante del Purche, muy cerca de Sierra Nevada, que la tenemos por allí. Sierra Nevada está por allí a unos 10 kilómetros. Y aquí hemos visto vaquitas y vaquitos. Sí, y sí. No me gusta. Bueno, yeah, sí me gustan, pero me dan un poco de miedo. Le dan un poco de los miedo. Los amo, pero ellos no me aman. Voy a recordar aquí a Juan Invernón que durante Bandolero le pasó una cosa, y es que se mojó mucho por dentro porque iba sudando.
afuera hacía una temperatura bastante fría, por dentro iba muy mojado, decidió no cambiarse y la lió en un momento determinado. Ese es el motivo por el que Pablo me quiere invitar a un café y yo le he dicho que no. Nos vamos corriendo. Nos tiramos cuesta abajo. Porque debajo estoy empapada, así que... El día de nuevo pinta lluvia de nuevo. Otra vez empapada. Y si no, le voy a tener que decir, doctor, 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 es que confundo los números con los colores. Joder, tío, qué marrón, ¿no? Por el culo te la vengo. Esto no puede ser. Librando por pocas. Estamos ya a 2 kilometrillos de casa, a falta de 16 minutos para las 3 horas. Y bueno, buen entreno, la verdad. Nos va a salir un desnivel guapo y una distancia muy guapa. Sí, tampoco mucho, pero bueno, está un buen entreno, ¿no? Que yo quiero explicar una cosa. Es que el 13, es que confundí el marrón con el 13. No, el 13 no, con el 5. Por eso lo de. Bueno, como la veis, está ahí con su chistecillo, que es lo mejor que hay en el mundo. Bueno, yo creo que este vídeo ya se nos ha ido hoy de muchos minutos, es todo el fin de semana, comprenderlo. Espero que os guste. La entrevista con Juan de Salinas está bastante chula. Seguidle en sus redes, que es un tío muy interesante. Y bueno, pues nada. ¿Qué les decimos a esta gente, Irene? Pues que se lo pasen muy bien, que valoren lo que tienen, que den gracias por todas las cosas chulas que les pasan en la vida. Exacto, que tengáis muy buena porque semana. Porque si no eres feliz con lo que tienes, con lo que no tienes, también. Totalmente, sobre todo porque no lo tienes. Pues nada, chicos y chicas, como decimos por aquí, si os gustan estos vídeos, hacednos un like. Si no estáis suscritos, suscribiros, que lleguemos a los 100.000 suscriptores dentro de poco. Y pues nada,